Buenas noches hermanos, hermanas Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy También saludamos a quienes nos ven por la internet Todos nuestros hermanos, hermanas que nos ven a través de la internet Y les recuerdo, bueno, estamos tratando hace ya bastante, bastantes semanas Todo lo que es el tema de la teología sistemática Varios meses en realidad, ya Hemos... Largamente dado los, los argumentos de la necesidad de hacer teología sistemática, de estudiar teología sistemática, y llevamos ya algunas semanas en lo que es la doctrina de la Trinidad. Y hemos estado bastante tiempo eh, profundizando en la doctrina de la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad, eh, y cuando me refiero a que es de alguna manera descalificada, no me estoy refiriendo ni a los testigos de Jehová, ni me estoy refiriendo al catolicismo romano, ni al ateísmo, ni nada, sino que dentro de los mismos círculos cristianos a veces surgen eh, algunos aspectos que eh, deterioran el, el verdadero significado y, y cuestionan muchas veces el, el, esta doctrina. ¿Ya? Eh, por lo tanto, todos los argumentos que hemos dado y, y todos los que hemos trabajado, lo que deben hacer en nosotros es arraigar eh, profundamente, doctrinalmente, la veracidad de esta doctrina. ¿ya? Eh, la doctrina de la Trinidad es una, uno de los cimientos fundamentales de, 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 de nuestra fe como cristianos. Es la forma en cómo Dios se revela a nosotros. Entonces, recuerden ustedes que un Dios infinito se está revelando a seres finitos, seres limitados como nosotros, por lo tanto, aún de la forma en cómo se revela, que es tan importante recordar el concepto de suficiencia, porque en su infinita sabiduría Dios determinó que esto es lo suficiente para que nosotros le conozcamos. Pero conozcamos lo que él nos revela. Nadie puede decir yo conozco plenamente a Dios. Eso es imposible porque Dios es infinito. Piensen ustedes que uno de los telescopios, por ejemplo, por decir una cosa, para entender lo, lo gigantesco que puede ser esto, eh, uno de los que se va a instalar acá o se instaló ya en, en, en el norte chileno, el último, el más moderno, con siete espejos. Eh, se calcula que el área diríamos, de, de, de acción que va a tener eh, va a permitir cua, cuatruplicar la imagen que se tiene hasta el día de hoy del, del universo. Y no de todo el universo, sino del espacio que nos permite ver o que permite ver este telescopio. Y solamente en el pequeño espacio que logra captar del universo, hay más de un millón de galaxias que se han podido distinguir. Eh, ¿Cuán grande puede resultar eso? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que la estrella más grande cercana a nosotros, caben un millón de soles adentro. Entonces es una cosa que escapa a nuestra mentalidad. Y el universo no es infinito. El universo es finito, es creado por Dios. Entonces, un Dios que creó tal magnitud que se revela a seres tan finitos como nosotros, obviamente que no vamos a tener todo el entendimiento que supuestamente quisiéramos tener. Entonces, el propósito es que nosotros sepamos que hay un límite en nosotros dentro de esta misma revelación. Las doctrinas tienen un límite. Dios revela doctrinas a nosotros, pero obviamente no tenemos todos los argumentos. Y nos pasó y le pasa a la hermandad y a los cristianos en general cuando se habla de la doctrina de la elección, ¿no es cierto? Que es una doctrina que trae muchos, muchas, muchos problemas en, en el mundo cristiano, porque tratamos de entender lo que no se nos ha dado a entender. A nosotros se nos ha revelado que un Dios perfecto, que todo lo sabe, todo lo planeó y todo se está realizando conforme a lo que él ha planeado. No ha habido ningún cambio, ninguna alteración, y todo lo que ocurre está planeado por Dios. Entonces nosotros somos robots. No sé. Lo único que sé es que Dios sabe todo, conoce todo, no hay nada oculto de Él. Dios no, no se sorprende de nada. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que llegar hasta donde está la revelación. Y la revelación de la Trinidad que estamos viendo dice que Dios es uno que... Son tres personas y que cada una de esas personas es Dios. Pero no son tres dioses, no son un tercio de Dios cada uno de ellos, ¿no es cierto? Sino que es una revelación que Dios nos da en su palabra. Y lo que vimos hasta aquí, y todo lo que vimos hasta la semana pasada, donde vimos esto último de los paralelos relacionados a Jesús y... La, su cumplimiento profético en el Nuevo Testamento, hoy día entramos a lo que son las evidencias de la doctrina de la Trinidad ya en el Nuevo Testamento. Todos nosotros tenemos que estar convencidos porque la escritura nos convence a raíz de, a la luz de todo lo que revisamos hasta la semana pasada de que la Trinidad no es una doctrina neotestamentaria. la Trinidad es una doctrina de toda la Biblia. Aún las discusiones rabínicas hasta el día de hoy chocan con el hecho de que los rabinos saben que hay una pluralidad y que eso choca con su concepción del Dios uno, único. ¿Ya? Pero nosotros, y nunca van a tener respuesta hasta que no acepten la revelación del misterio. Que la revelación del misterio no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Pero si yo desecho el Antiguo Testamento, el, la revelación del Nuevo Testamento no tiene el contexto completo. Y así, si desecho el Nuevo Testamento, como en el caso de los ortodoxos el día de hoy, nunca voy a tener la revelación del de misterio que está eh, inserto en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es fundamental para la revelación de esta doctrina. Como explicamos anteriormente, el Antiguo Testamento enseña claramente la pluralidad. Recuerden que la pluralidad dada por el nombre Elohim o por la palabra Elohim, que es Dios plural, plural de Él. Eh, sin embargo, en el Nuevo Testamento, esa pluralidad para nosotros es clara, que hay un Padre, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios el Espíritu Santo. Teniendo esa revelación neotestamentaria, nosotros vamos al Antiguo Testamento y ¿qué hicimos? Encontramos al Hijo, encontramos al Padre y encontramos al Espíritu Santo pero el ortodoxo no puede hacer eso. Él tiene una nebulosa, sabe que hay una pluralidad, pero no tiene cómo dar una explicación a eso. ¿Ya? Ahora, lo primero que vemos es que en el Nuevo Testamento se reafirma la idea de que Dios es uno. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo, estudiando el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Ya? Pero quienes escribieron el Nuevo Testamento no eran griegos, eran judíos. Por lo tanto, la mentalidad judía persiste en el Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra Dios, que en la traducción griega es Teos, en la mente de Pablo, de Pedro, de Juan, no está Teos, está... Elohim. ¿Está Elohim? No deben ver en, en, en los hermanos del. Elohim. ¿Se entiende? Entonces, no deja de ser. De hecho, no todos los cristianos del primer siglo hablaban griego, los que vivían en Medio Oriente, en la zona de Israel. De hecho, ellos leían básicamente. O, o hablaban principalmente el arameo. El arameo. Hay algunas traducciones del Nuevo Testamento al arameo. Pero el arameo no se podía masificar. Es como si dijésemos nosotros hoy día vamos a eh, tratar de expandir la Biblia en el idioma eh, de los araucanos. ¿No es cierto? No, eso es una cosa muy reducida. O sea, si quisiéramos nosotros o si se le quisiera dar una, un carácter internacional al mensaje tiene que ser en inglés, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco lo que pasa. Entonces, nosotros tengamos en mente que cada vez que aparece Dios en el Nuevo Testamento, en la mente de los escritores, de los apóstoles, está Elohim. ¿Ya? Elohim, y cada vez que encontramos Señor, ¿no es cierto? Que en el caso de los griegos es la palabra Kyrios o Kurios que es la única palabra griega que se encuentra para determinar el Señor máximo. Esta palabra se le aplicaba, por ejemplo, únicamente al emperador. ¿Ya? Únicamente al emperador. El único que merecía adoración era el emperador. Entonces, Señor la tradujeron como Kyrios. Pero cada vez que dice Señor, nosotros sabemos que es Jehová el nombre de Dios. Y cada vez vamos a ver que Jesús decía, yo soy, él también está diciendo, Jehová. ¿Ya? Entonces, los, el idioma es sumamente importante porque además, cuando en el siglo VI, antes de Cristo, en la época de Nehemías, comenzaron a hacerse las primeras traducciones del Antiguo Testamento o de la, del, del, del Tanaj, la Torá, en, en una concepción en la cual se erradicó el nombre de Dios. ¿Por qué? Ellos lo hicieron en un principio con, un, con una buena intención, podríamos decir, pero para que entendamos nosotros que aunque sea con la mejor intención, el quitarle, agregarle o cambiar trae consecuencias fatales. Y ellos dijeron. Porque cuando nehemías llega a jerusalén a reconstruir los muros del templo se encuentra con que todos están haciendo lo que quieren recuerdan el libro de Esdras dice que el templo está en el suelo, nadie ha hecho nada y había tal desorden que nehemías lo que hace es restablecer el orden y él endurece, por así decir los, eh, los mandamientos los mandamientos. y una de las formas que comenzaron a hacerlo una vez que nehemías muere para continuar de una manera estricta, dijeron ellos para no correr el riesgo de decir el nombre de dios en vano no vamos a decir yahweh y vamos a decir adonai y adonai significa mi señor mi amo ya entonces sustituyeron jehová por adonai cuando llegamos al griego adonai lo reemplazan por yo soy. Egoim. ¿Ya? Pero lo que quiero es que pensemos es que cada vez que aparece yo soy es Yahweh, cada vez que aparece, bueno, no aparece en realidad Dios, tampoco es Adonai, es Elohim. Porque hay algunos que dicen, oye, oh, tenemos que llegar al... al, al al original y tienen biblias con algunas traducciones donde aparece muchas veces Adonai, Adonai y Adonai, pero Adonai no es el nombre que Dios le dio a Moisés. El nombre que Dios le dio a Moisés es Yahweh. Adonai no es un nombre bíblico. Es una forma de llamar a Dios, pero es una forma cultural. No es una forma escritural. Entonces, al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento afirma que Dios es 1. Y vamos a ir a Marcos 12:29, Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Recuerden, Jesús confirma el Shema. El pensamiento hebreo, cada vez que dice oye, es obedece. Nosotros tenemos un pensamiento occidental, influido por la cultura greco-romano. Para nosotros oír es una cosa, obedecer es otra. No siempre oigo y obedezco, entendiendo obviamente que estamos hablando de Dios. Si Dios me da una orden, si Dios le decía a un hebreo oye, era obedece, iba absolutamente implícito. Pero nosotros oímos, analizamos y vemos si lo hacemos. ¿Ya? Entonces, eso es algo de nuestra cultura, en la cultura no, no se trata de que nos volvamos especialistas ni judaizantes, no, pero de entender la cultura porque Dios habló en una cultura específica y esa cultura específica está inserta en la escritura. Y por algo está inserta en la escritura. Entonces dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿No es cierto? Y esa palabra uno, recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, es la palabra ejad. Eh, y ejad no es uno como pensamos nosotros en el pensamiento griego, uno numéricamente, sino que es unido. Y la primera vez que aparece esta palabra ejad en el Antiguo Testamento es cuando Dios dice que... Dejará el hombre a su padre y a su madre se ejad a su mujer y los dos serán ejad carne, los dos serán una unidad. Entonces, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, ejad todo. Es plural, todo es plural. Jesús lo confirma, ¿ya? juan 173 juan 173 pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos 173 tres Sí, dice. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Único Dios. Ejad Elohim. Ejad Elohim. Plural. Ejad unidad. Elohim. Plural. El siguiente, Romanos 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ya. No analizamos el contexto, solamente estamos buscando Dios es uno. Ya. Pero si ustedes ven ahí que dice Dios es uno y justificará a los de la circuncisión, la pregunta es: ¿quién justifica? El Padre, el Hijo, Jesús. ¿Y por qué Jesús puede justificar? Porque Él es Dios. ¿Ya? El siguiente versículo, 1 Corintios 8:4. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Y 1 Timoteo 2,5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, el Nuevo Testamento confirma que Dios es uno, pero en pluralidad, siempre en pluralidad. Ahora. Cuando nosotros hablamos, y esto es para que entendamos lo que hemos estado viendo, de la dimensión de la revelación de Dios y la forma que un Dios infinito se revela a un ser finito. Cuando nosotros hablamos de Dios, decimos, recuerdan, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahora. Esto se revela por causa de nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto? Y por causa de que el ser humano pecó. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el ser humano sabemos que está separado de Dios. Y esa separación es eterna e irreversible. A menos que... Y acá tenemos al Ejad de Dios, el Elohim, el Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que para los hebreos era Él, ellos no tenían esta división. Nosotros ahora sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esta división de Dios es por causa del de plan de redención. Entonces, ¿los tres son Dios? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es mayor que, el, que, que... ¿Hay alguno mayor que otro? No. Pero, si entonces quiero rescatar al ser humano, uno de ellos, estoy hablando en términos eufemísticos, uno de ellos tiene que entrar al mundo de los humanos. ¿Cierto? ¿Recuerdan el ejemplo? Yo quiero rescatar una cucaracha porque las cucarachas pecaron y entonces, para poder comunicarles el mensaje y para poder morir por las cucarachas, no puedo morir como humano porque no soy parte de ello. Tengo que hacerme una cucaracha. Y cuando me hago una cucaracha, Jesús viene y ¿qué hace? Se despoja de su condición se transforma en un ser humano. Y entonces, como ser humano, aparece sujetándose al Padre. Pero no porque es inferior, sino porque por causa de la redención él se tenía. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque Jesús entra en la historia humana, se autolimita, pero nunca deja de ser Dios. Porque tenía que ser Dios para satisfacer la justicia de Dios. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, claro que Jesús aparece sujeto y en un momento determinado dice, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, porque Él está en una condición humana, tenía que ser verdaderamente humano. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que necesitamos nosotros ir absorbiendo para no leer un texto y tan fácilmente como hacen a veces algunos... algunos entre comillas, que maestro, que dice, ¿no es cierto? Bueno, sí, en realidad Jesús es Dios, pero no es tan Dios como Dios el Padre. No, entienda por qué. Porque además esto es por causa de nosotros. Pero la pregunta es, ¿en verdad Dios es Padre? ¿O es Padre, se revela como Padre a nosotros? Porque el fondo, el Hijo, el Dios... Hijo viene, se hace ser humano, paga por el ser humano. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces el hijo se sujeta al padre y él se transforma en el primogénito. ¿De qué cosa? De la nueva creación. La palabra primogénito que se tradujo acá no es la misma palabra primogénito del primer hijo. Aquí la palabra es prototocos, que significa. El prototipo, lo que debemos Jesús es el prototipo de lo que debemos ser nosotros y de lo que vamos a ser nosotros. Es el prototipo de la nueva creación. Así vamos a ser nosotros en la eternidad como el Cristo resucitado. ¿Te entiendes eso? Entonces esa es la razón de la Trinidad, porque entonces una vez que el Hijo vive entre nosotros, pero sin pecado, muere por nosotros, resucita para nosotros y se va. La pregunta es cómo Dios asegura su obra en nosotros. A través del Espíritu Santo. Entonces Dios viene en la forma del Espíritu Santo y viene y mora en nosotros. Entonces eso es el sello de propiedad y es... Dios obrando en nosotros. Dios se ha hecho un tabernáculo en nosotros por medio del Espíritu Santo, que también es Dios. Porque Dios no mandó un emisario, él viene a vivir en nosotros, pero no el Padre, no el Hijo, sino que el Espíritu Santo. Entonces, cuando analicemos en mayor profundidad la y por favor esto en términos antropomórfico, en profundidad, la función de cada uno, por llamarlo de, de, de alguna forma, ¿no es cierto?, nos va a quedar mucho más claro este concepto. Pero esta división, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la forma en que Dios se nos ha revelado en un concepto de pluralidad y cada uno de ellos tiene una función, entre comillas, en el plan de la redención nuestra. ¿Ya? en el plan de la redención nuestra. Entonces, sí, Dios es uno, pero Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ninguno es menor al otro, todos son coiguales, pero en la revelación por causa de la redención existe esto. Entonces, el Hijo viene y claro, se sujeta al Padre. El Hijo viene y dice, yo no hago nada que el Padre no me da a hacer, porque Él... Está supuesta a convertirse no solo en nuestro Salvador, sino que en el primogénito de esta nueva creación. ¿Se entiende eso? Ok. El Padre es Dios. Y recuerden que la palabra Dios es griego, en griego es Teos, pero en la mente de los apóstoles es Elohim. Es Elohim. Juan 6:27, 14. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Dios el Padre. Aquí lo que estamos buscando, así como en los versículos anteriores, es Dios es uno, aquí Dios el Padre. ¿Ya? Jesús reconoce Dios el Padre. Juan 14, 1 al 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no es cierto? Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense la diferencia. Esa escena es con Jesús ya resucitado, ¿no es cierto? Cuando Jesús todavía no ha ido a la cruz, no ha pagado el precio, él siempre habla, el Padre y yo somos uno, y habla de mi Padre en los cielos. Pero ahora que está resucitado... Que ha pagado el precio del pecado, que ha vencido a la muerte, que ha vuelto a tomar voluntariamente la vida que voluntariamente entregó. Él dice: Ahora voy a mi padre, ya vuestro padre. ¿Por qué? ¿Por qué ahora puede decir vuestro padre? Porque nos redimió y porque ahora que ese pecado se pagó, podemos ser adoptados. Antes no. Primero tenía que pagarse la deuda antes de que el padre pudiera adoptarnos. ¿Ya? Romanos 15, 6. para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 8:6 Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjense, para nosotros, dice, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, del cual también proceden todas las cosas. Bueno, ¿de quién proceden todas las cosas? ¿Del Padre o del Hijo? De Dios. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios el Espíritu Santo es Dios. Eh, ¿Efesio? No, es el que vimos. Santiago, ¿no? Efesio, Efesio 4.6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos, un Dios y Padre, ¿no es cierto? Santiago tres, nueve. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3.9. No, no, no le dio el Padre. Ya. Busquemos ahora en relación a a Jesús. El Padre es Dios. Dios el Padre. También dice la Biblia que Jesús es Dios. El Nuevo Testamento afirma que Jesús es Dios. Jesús usó el nombre propio de Dios, que se tradujo con la expresión yo soy. ¿Ya? Como una forma de decir el eterno, el sempiterno, el que siempre ha sido. En cualquier época que se nombre yo soy siempre es presente, ¿ya? Obviamente esa expresión yo soy es la traducción de el nombre de Dios, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros vemos la expresión yo soy relacionado con Jesús en cuanto a características de su deidad, él está usando el nombre yo soy. Y esta traducción del nombre de Dios es del hebreo, ¿no es cierto? Que está ahí, que se traduce como o se pronuncia quizás como Yahweh, y es el nombre que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Recuerden ustedes, en cuanto a la historia, que los patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? Esos son los patriarcas. También son tres. Jacob tiene doce hijos, las tribus, que dan origen a las tribus. También he escrito tribus. Sí. Estos entran en Egipto y durante 400 años se multiplican. Gran parte de esos 400 años ellos estuvieron esclavos. Y después de 400 años, ellos se multiplican y Dios llama a Moisés para salvar a su pueblo. Durante estos 400 años, la nación de Israel, ¿no es cierto?, se influyó fuertemente por el mundo egipcio. Ellos eran politeístas, no se olviden que cuando Moisés se perdió un par de semanas, lo primero que hicieron fue ni siquiera ir a buscarlo, hagamos un becerro, ¿ya? Por eso también Dios barrió con toda la generación de los que entraron con 20 años y un día al desierto. Entonces, estos 400 años los israelitas sabían del Dios de sus padres. Y como no tenían nombre, recuerden, le llamaban Él. Y de ahí viene el, el plural Elohim. Elo, bueno, Elohim. ¿Ya? Entonces, eso está en la mente, eso está en la mente de Moisés cuando le pregunta, yo voy a los hijos de tu pueblo y le digo, el Dios de tus padres me ha enviado. La pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y ahí viene Éxodo 13-14. No sé cuántas veces he escrito el Ojim y una dislexia ortográfica, pero terrible impóneme las manos nombre del Señor. Éxodo 13:14. 3 13:14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Yo soy me envió a vosotros. ¿Qué es lo que le dijo realmente Dios a Moisés? Le dijo esto, este es el tetagramatón en el palo hebreo, este es el hebreo que hablaba Moisés. Yod, así es la Yod. Hey, bau, hey. Yod, hey, bau. Este es el moderno o el después del exilio. Pero este es el palio hebreo que eran pictograma. Ahora bien, eso significa si uno busca Yod está ahí. Yod significa brazo, mano. Hey. Mira, he aquí y la figura es un hombre Crucificado. Mira, he aquí, Yod-Hei-Bau, clavo. Mira el clavo en el hombre sobre el madero. yod hei bai Eso es lo que significa el tetragramatón que Dios le dio a Moisés. Ese es el nombre de Dios relacionado absolutamente con la cruz de Cristo. Yo soy lo que le está diciendo, yo soy el que va a morir clavado en una cruz por ti, el único. Eso es lo que está diciendo ahí en el nombre de Dios. ¿Ya? Eso si lo quieren después. Todo es el pictograma. Entonces, cuando Jesús decía yo soy, él lo decía con propiedad, yo soy el Elohim. Que me revelé en el Sinaí. Recuerda que en el Sinaí, ¿quién se reveló a Moisés? El ángel de Jehová, porque nadie puede ver al Padre. Y el ángel de Jehová es Jesús, o fue Jesús. ¿Se entiende? Entonces, él usa el yo soy con propiedad. Y todos los yo soy de Jesús son categóricos. Y él. Los liga a metáforas que definen su deidad: el pan de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, el, el, el buen pastor, la puerta. Todos son, son metáforas donde Él usa el nombre propio que le pertenece, porque Él es el Yahweh del Antiguo Testamento y Él es el Yahshua del Nuevo Testamento. Él es Dios, Él es Dios. Veamos algunos, Juan seis treinta Solamente el 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás esto viene después del milagro de la multiplicación de los panes y ahora le da una enseñanza espiritual yo soy el pan de vida después dice yo soy el verdadero pan de vida que descendió del cielo el pan que descendió del cielo que lo dio no lo dio moisés lo dio mi padre pero ese pan perecía y ese pan no era para vida eterna, era solamente un sustento físico. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá jamás. Jamás. ¿Ya? Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recuerden también el Evangelio de Juan, el capítulo 1. En el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todo lo Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es la luz verdadera. Él dice, yo soy, yo soy Yahweh, soy Dios, soy la única luz verdadera. Si tú no estás en mí, tú estás en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Capítulo 10, versículo 11 al 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy buen pastor, yo soy buen pastor. Veamos uno más, pero en Marcos, ustedes pueden buscar todos los otros en Juan, en la concordancia, todos los yo soy relacionados con metáforas de la deidad, tienen que ver con Jesús. ¿No es cierto? Yo soy, yo soy. Marcos 14, 59 al 65. La escena es... Recuerden ustedes, Jesús está ante el Sanedrín, está siendo condenado, él está siendo, ya fue revisado, él es como el Cordero Pascual, que lo revisaron durante toda una semana, lo revisó Pilato, lo devolvió, lo revisó Herodes, lo devolvió, lo revisaron los fariseos mismos, y dijeron, no hallamos nada en esto, pero había forma de, había que buscar una forma de condenarlo y entonces lo someten a este juicio ante el tribunal del Sanedrín. En la madrugada, cosa que viola abiertamente la ley mosaica que decía que ninguna persona podía ser juzgada si no era a la luz del alba. Nunca podía ser juzgado en la madrugada, ni en la noche, ni cuando no había luz. ¿Ya? Y entonces Jesús está frente a, al tribunal, muchos testigos falsos, y se produce este diálogo. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Qué cosa le llama la atención de eso aparte de todas las cosas? En las palabras del sumo sacerdote. ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué otra cosa le llama la, la, la atención? ¿Por qué le pregunta, eres tú el hijo? De ahí se traduce bendito el hijo de Adonai, el hijo de Dios. ¿Eres tú el hijo de Dios? Si los judíos o los fariseos nunca reconocían que Jesús tuvo un hijo o existía el hijo, ¿no es cierto? ¿Eres tú el hijo de Dios? Lo que le están diciendo, ellos te están reconociendo esta pluralidad del Antiguo Testamento y que esa pluralidad significaba que quien estaba con el Dios, el Elohim, ¿no es cierto?, era también Elohim. ¿Recuerdan el Salmo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate... Ellos tenían en la mente eso, entonces ellos tenían eso. Entonces, ¿eres tú el hijo del bendito No le dijo, ¿eres tú Dios? ¿Eres tú el hijo de Dios? Y la respuesta es Yahweh. Y me van a ver venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ellos sabían que existía Dios plural. Y como Jesús se llamó muchas veces el Hijo de Dios, entonces eres tú el Hijo del bendito. Eres tú parte de esa pluralidad que no podemos entender. La respuesta es sí. Y me van a ver venir en las del cielo. ¿Ya? Entonces, Jesús es Dios. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver el Espíritu Santo es Dios y vamos a ver cómo cada uno de estos tres, de estas tres personas, que cada una es Dios, pero son uno, operan en la gracia de Dios a favor de nuestra salvación y ahora que somos sus hijos, de nuestra santificación alguna pregunta se entendió ok Claro. Claro. Recuerden que este concepto de la deidad, ¿no es cierto? Porque la pregunta en ese momento, el Padre es mayor que todo. ¿Qué parte de la deidad habló? ¿El Hijo del Hombre o el Hijo de Dios? Claro, porque ¿quién murió en la cruz? ¿Dios o la parte humana de Dios? la parte humana de Dios. Entonces también tenemos que entender eso. ¿Me entiendes? Entonces, eso es profundizar en la escritura y entender cuando Jesús dice una cosa así. No es cierto que la dice, pero ¿a qué voy yo? Y qué bueno que tú lo nombras. ¿No es cierto? Porque yo no quiero ese simplismo de decir, "Ah, ya, pero aquí dice que el padre es mayor, pues entonces cómo? No. De otros quizás, pero de los que estamos aquí no. Tampoco se trata de que nosotros nos sintamos mejores, no, pero el entendimiento nos hace apreciar aún más el amor a Dios y tiene que también obrar en nosotros. Pero es esa la razón. En algunos momentos, por ejemplo, Jesús cuando caminó sobre el agua, ¿qué fue lo que le dio el poder para caminar sobre el agua? El hecho de ser Dios, porque él en ese momento estaba en un cuerpo todavía físico, no tenía un cuerpo glorificado. Con el cuerpo glorificado, ¿no es cierto?, almorzó pescado y se fue y atravesó un muro, no abrió ni la puerta. ¿Cómo explicas eso? Pero ¿cómo explicas que él en un momento determinado pudo caminar por el agua si todavía no está en un cuerpo glorificado? Entonces, ese, ese concepto, cuando es el Padre, cuándo es el Dios Dios, cuándo es el Hijo? El Padre y yo somos uno. ¿Cómo entonces? se acaba de decir que el padre es mayor que todo, porque ese uno es de igualdad también. ¿Ya? es de igualdad. Exactamente, también ese es un tema dentro o una derivada de, del tema, ¿no es cierto?, de todas estas explicaciones de lo que significa ser mayor, el más grande, en relación justamente, como dice Brian, a la escritura. Porque Jesús dijo que él vino para servir y no ser servido, que en su reino las cosas no eran como en, el, en, en la forma humana o en el reino humano. Entonces, son todos conceptos que tenemos que analizar y darle varias vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón, para tener un mejor entendimiento de la escritura. ¿Ya? Un mejor entendimiento de la escritura. Entonces, Jesús, cuando quiso enseñarles humildad, él lavó los pies. Uno tiene que entender qué significaba en ese tiempo lavarle los pies y esta cosa así. Ninguna. Esa costumbre, obviamente, que no existe en nosotros porque todos usamos zapatos y nadie. Se va caminando por caminos de tierra, ¿me entiendes? Pero era un acto que hacía el más humilde de los siervos. O sea, era un, era un trabajo realmente humillante en un sentido. ¿Ya? Y Jesús lo hace. Y Jesús lo hace. Entonces, todo eso son aspectos que tienen que ver con el concepto de el que es primero, tiene que ser el servidor de todo y toda esta cosa que hace. ¿Ya? Y si Dios es el más grande, Dios nos, sirve a nos, nos sirvió a nosotros por medio de su Hijo, nos proveyó por medio de su Hijo. ¿Ya? Bien. Eh, ¿Alguien de arriba que ore? Ya que para que no baje nadie. Padre, buenas noches, te damos gracias por poder reunirnos una vez más, Señor, en estos estudios. Damos gracias por toda esta serie, Señor, y oramos pidiéndote, Padre, que nos des entendimiento con estos temas que a veces pueden resultar un poco difícil, Señor. Pero te damos gracias por poder tener acceso a ellos, Señor. También oramos por toda nuestra hermandad, Señor, por toda nuestra familia espiritual que, que está presente y por la que no pudo venir por algún motivo, Señor. Te pedimos para que tú nos bendigas y nos acompañe en nuestro regreso a casa. En el nombre de Jesús. Amén.